La Fiscalía Central de Investigación reúne pruebas para esclarecer el robo de un celular cometido dentro de las instalaciones de esta Procuraduría por un hombre de 54 años de edad, detenido por agentes de la Policía de Investigación, quienes hallaron entre sus pertenencias otros 3 equipos cuya propiedad no pudo acreditar. De acuerdo con la carpeta de investigación, el imputado ingresó al área administrativa de una de las fiscalías centrales de investigación y se apoderó de un teléfono móvil que se encontraba conectado a la corriente eléctrica. El propietario observó los hechos y le solicitó le devolviera el aparato. En lugar de hacerlo, el individuo lo empujó y se echó a correr. Una mujer que presentó la denuncia del robo de su celular observó la detención del imputado e identificó a dicha persona como la misma que momentos antes la había desapoderado de su celular dentro de las oficinas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Por estos hechos, el hombre fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien inició la carpeta de investigación por el delito de robo calificado. Se entrevistó a la víctima y a los remitentes. Como parte de las diligencias, se dio intervención a los peritos en evaluación, medicina y fotografía. Mediante trabajos de investigación realizados por la Policía de Investigación, se pudo conocer que el imputado cuenta con un ingreso al reclusorio preventivo varonil norte en el año 2010 por el delito de lesiones calificadas y al reclusorio varonil oriente en el año de 2015 por robo simple, además de contar con un proceso en un juzgado de paz penal por robo agravado en el año 2009. En las próximas horas, la representación social solicitará audiencia inicial ante un juez de control para vincular a proceso a esta persona. De ser hallado responsable el imputado, podría alcanzar una pena hasta de 8 años de prisión. Se exhorta a quien haya sido víctima del imputado a que presente su denuncia ante la Fiscalía Central de Investigación, ubicada en la calle de Doctor Lavista sin número, en la colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, o bien llamar al número telefónico 5346-8447 las 24 horas del día.